Marianochos, pues en esta ocasión les tengo una sorpresa para el 30 de abril, Día del Niño, porque invité a nuestra querida chef, Ingrid Ramos. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Y es que queremos hacer algo muy divertido, muy colorido. ¿De qué se trata? Bueno, ya dijiste, colorido, entretenido y fácil. Y qué mejor compartirlo y festejar a los niños. Vamos a hacer unos hotcakes de colores esponjosos. Como arcoíris. Exacto, como arcoíris, y de la vista nace el amor. Entonces, aunque parezca fácil, las instrucciones luego estén en el paquete, pero tiene un tip: que queden esponjosos, ¿no? Ok, ok, es importante. Vamos a ver, obviamente, la experiencia de la chef Ingrid. Y bueno, estos son los ingredientes que yo tenía en casita. El día de hoy nada es patrocinado, así que yo aquí en la casa tomamos leche deslactosada, ¿no? Tengo de una, de otra. Y ocupar lo que tenemos en casa, que es muy bueno. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Crema chantilly, esencia de vainilla, 2 barritas de mantequilla, 6 huevos, colorantes comestibles, muy importante. Muy, muy importante, exacto, bien lo dijiste. Y un sartén, pues, donde no se pegue la mezcla, ¿no? Exacto, con estas capas que ahora son antiadherentes, con eso largo. Perfecto. ¿Con qué empezamos? Bueno, ahí te va, Mariana. Como bien decías, ¿me puedes ayudar y vamos abriendo la harina? Claro que sí. A mí me gusta poner primero como la parte líquida. Ok. Y uno, no es que en el camino vas aprendiendo y la verdad es que vas viendo cómo va quedando la harina. Ahorita lo vamos a ver para que tampoco se guíen por siempre las instrucciones, porque luego sucedería que tienes la bolsita sin la cajita. Dices, no manches, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Claro. Entonces, no se preocupe. Bueno, necesitas, es más, una tablita, con el cuchillo que tú partas siempre la mantequilla, ¿cuál sería que me puedes prestar? ¡Lupita! ¿Con cuál partes la mantequilla? No, con la cuchillita de mermelada. La mezcla en 5 colores. ¿Cuántos colores quieres? 5. Los básicos del arco iris, a ver si pasamos la prueba. Creo que me falta el azul, pero bueno, ahorita hacemos una mezcla. Morado con los colores primarios. Verde. Rojo, amarillo y naranja. Naranja, va. Con los primarios ahorita ahí sacamos. Entonces, bueno. Y vamos a repartir la mezcla en varias porciones para nosotros poder hacer las mezclas de color. ¿Cuántas fuerzas tienes en el brazo, María? Para batir. ¡Soy buena! ¡Soy buena! A todos los marianochos, si hay algún alérgico, sí pueden poner leche de almendra, okay. Leche de soya, leche de coco, nada más que acuérdense que como tiene un nivel bajo de grasa, entonces póngale un poquito más de mantequilla. Ah, yo hubiera pensado que un poquito más de harina, pero no, de mantequilla. Que es la grasa, o sea, estamos como quitando grasa de la leche, entonces póngale un poquito más de grasa de la mantequilla. Perfecto. O la ghee. Ya ves que la ghee ahora está muy de moda, que realmente es, se le quita la proteína de la mantequilla. Okay. Cuando la derrites, mira, cuando la derrites, ahorita derrito un poquito más. Si tú ves toda esa espuma, perdón, se los voy a enseñar allá. Toda esta espuma es lo que se quita cuando te venden la mantequilla allí. Okay. Y se deja toda la parte clarificada, o sea, la más clarita y es lo más puro. Y la mantequilla allí lo que hace es que la digiere más tu metabolismo y la puedes dejar a temperatura ambiente y no pasa nada. Y ahora, leche. Yo te la voy virtiendo y si quieres tú nada más ahí lo mezclamos. Exacto. Vamos a hacer entonces 2, 4, 5 colores. Okay. Y lo vamos a repartir en tazones, que justo son los tazones que aquí me trajo Mariana. A 2 manos, Mariana, o sea, harina. Y mantequilla. Sí, para que no se nos queme. Para que no se nos queme. Ya se nos derretió. Entonces, y así somos las mamás, ¿cómo en el desayuno? Espérense, agua. No, pues, cuando tenemos 2, 3 hijos, estás con uno y con otro. Con un ojo acá atrás también. Y luego estamos con el celular. Nos atrevemos a tantas cosas, ¿no? Sí, uno no se imagina. O sea, que tenemos una energía. Sí, un día deberías de hacer un... No me están grabando, pero lo estoy exponiendo como es, ¿no? Totalmente.
Oye, pero chispitas por dentro. Ah, chispitas por dentro. O sea, yo pensé que encima para... Las grajeas, qué rico. Sí, tengo. Exacto. A ver. Voy por si mi... Si quieres, ve por las... voy por mi canasta. Por... Exacto. Y yo de la repostería. Que me platicabas bien padre, que te encanta la repostería. Sí, y en la pandemia hacíamos muchas cosas, mi hija Valentina y yo. ¿Y pasteles o qué es lo que más hacías? Panqués, pasteles, ¡wow! No sé si se vaya a ver ahorita en la toma, pero si no ahorita, bueno, los voy a poner acá. Panqués, pasteles, ajá, pan dulce. Ay, ¡qué delicioso! Ay, bollitos de esos y que tienen queso relleno. De esos comestibles. Están padrísimos. O sea, no solo tengo... La masa todavía está muy aguadita. Nada más metí el dedo y también, ahorita seguimos. Todavía escurre. Todavía escurre. Y entonces no tendría... Y se ve todavía como mi piel, ¿no? Ajá, sí. Entonces tendría que estar un poco más densa. Ok, ustedes disculparán y se la prueba del dedo. Sí, muy bien, muy bien. Y... ahí está. Yo creo que ahí está muy bien porque falta la mantequilla y la mantequilla al final le va a dar esa parte espesosa. Pistache, que me encanta. ¿En serio? ¡Qué rico! Delicioso. Lo que hablamos. Y ahí te va. La voy a vertir. Va a estar muy diferente a como estaba, o sea, porque va a espesar. Ok. Entonces, ya que no esté tan caliente, ¿sale? Porque acá hay huevo, acuérdense, y evitar que se vaya a cortar. Súper. Soy la mamá más barco del mundo mundial. ¿En serio? ¡Qué padre! A ver, ahora... Ok. El verde. Verde. Uno de arcoíris. Uno marmoleado. Marmoleado, exacto. Marmoleado. Híjole, me quedó como color vómito de bebé. No está tan feo, pero... Podríamos oscurecerlo. Lo podemos oscurecer, tienes razón. Interesante. A ver, como crema de espinaca. Ay, sí, ahora es espinaca. Ahora es espinaca. ¿Quieres que lo oscurecemos más? ¿O así te gustó? ¿Qué hacemos? A ver, porque tenemos chance de hacer otro color, tenemos más mezcla. Es amarillo y es café. Este es café. ¿Podemos oscurecer un poquito más? Sí, vamos a oscurecerlo, sí. Pues hemos decidido hacer un color más, un rojo intenso. El rojo siempre es importante. Ok, ¿no? Bueno, pues a ver, yo le muevo y tú le echas. Pues, tenemos el rosa pálido, el rojo, morado, amarillo, verde Grinch y verde espinaca.
solamente tenemos agua mineral en la casa. Sí. ¿No? Sí. Pero sería algo como un plus. Puede ser muy poquito, hace cuenta, por 6 hotcakes que hacemos, que normalmente son las instrucciones de la cajita para 6 hotcakes. Lo que haces es, le puedes poner una cucharadita, ¿no? Para que también no les queden salados y van a decir, ay, híjole, Ingrid, me van a querer a buscar. Lo que hace el agua mineral es que como tiene mucho gas, los va a leudar o los va a levantar de más y quedan súper flojos. Pero no se pasen del agua mineral. Ok, tiene que ser, o sea, una cucharadita para sí, esas 6 porciones. Sí. No, bueno, exacto, nada. Exacto. Okay. ¡Ay, qué esponjado! Deslizado hacia acá. Ah, así, así. Sin miedo, exacto. No sé. A ver si no se está. Ahí está. Me da miedo de que vaya a salir ahí volando. Está. ¿Este no lo debería tener en el refri? Sí. ¿Ah? Sí. Sí. Si no, nos va a quedar como queremos. A ver, de este nos vamos a ir a este. Ah, y si quieres, pues. Ándale. Ve qué bonitos están los colores. A ver, ¿te gusta así ese orden? Me encanta. Va. Me encanta. Ya nada más nos faltan dos. ¿Qué colores tan intensos? Tan intensos, están padrísimos. Está bien padre. No, lo ven y ahorita podemos hacer el ejercicio, ¿eh? Que lo ven y ya. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Yo creo que, fíjate que sí está quedando hasta como un minuto. ¿Sí? Sí. No, la parte de abajo, o sea, ya que lo volteamos se tarda menos. Ah, claro, la de arriba, porque ya está casi. Más. Nos estamos preparando para que salga el último hotcake. Y es el color rosa. ¡Es el rosa! Yo creo que les vamos a poner crema chantilly. Sí. Chochitos de colores. Y elegiste estos dos, ¿no? Esos dos. Muy bien. Uno metálico y otro medio tornasol. Ya, listas para adornar. Me encantaron los colores. A mí también. Oye, ¿este qué es? Ah, ok. Ahí te va. Le quitamos, bueno, de aquí, digamos, lo estrenamos. Ajá. Sí, está completamente cerrada. Es que lo quise hacer tan mal que me salió. Ya. Y agítalo, Mariana, hacia abajo. Ajá. O arriba, hacia arriba, esa cosa. ¿Es como así? Ajá. Ok. Y luego ya la decorada se la vas a matar. Sí. Yo, pues soy malísima. No. Sí lo vas a hacer muy bien. Puedes hacer tres, una grandota. ¡Salva! ¡Ayúdame! Yo haría una grandota, a ver, así como si fuera. Para que te salga bien, sacamos una. Sí. Ok, súper. ¿Ven? Soy malísima, malísima. No, porque aparte me platicabas todo lo que hacías. ¡Qué rico! ¡Es para niños! ¡Es para niños! Y ellos seguramente lo van a hacer mejor. A porque pues, se las van a querer comer de ya. Chochitos de colores. Ay, me encantaron. ¡Mira qué bonito se ven! A ver, te voy a ayudar del otro sí. lado. Sí. Me encantaron. Y estos sí son pasteles. Sí, y son comestibles. ¿Me quieres ayudar con la crema chantilly?
Mira, le voy a poner polvitos morados y rosas. No, gracias. ¿No, princesa? Miren, te quedaron. Se ve padrísimo estos polvitos metálicos comestibles, no son los de los ojos. No, señoras. No, exacto. Son especiales. Me regalaron unas sombras. Que brillan. Miren nada más. Me encantó. Y un toque de los rositas también. Me late. Que la verdad, como que ya ni son tan necesarios, ¿eh? Quedó muy bonito con el morado. Luce más. Lució más el moradito. Sí. Lució mucho más el moradito. Pero le ponemos unos destellos de rosa. ¿Cómo no? Súper. ¡Súper! Pues este es nuestro pastel final, parece un pastel, ¿a poco parece no? Crema pastel. Chantilly, chochitos de colores, polvos morados y rosas y ¡tadán! Hot cakes para el Día del Niño, para que super los disfruten en familia. Y súper esponjosos. Una sola hilera o si cada quien quiere un color diferente, pues cada quien puede escoger su color. Exacto. Y ya adornan su hot cake individual. ¿Cuál quieres, Vale? No sé. Hay rosa, morado, amarillo, verde. ¿Cuál y se rojo te antoja más visualmente? No sé. Todos. Gracias, bonita. Bueno, ya los hizo tu mamá. Pues ahí está. Hot cake super esponjosos. ¡Listos! ¡Compártanlos! Sí.